Hey Poppers, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana subo el resumen de Kingdom y en la descripción de cada video está el link para que veas el episodio completo con subtítulos en español. Puedes buscar en la sección listas de reproducción del canal. Kingdom Legendary War está en su episodio número 8, cada vez más cerca de la última ronda. Este episodio nos trajo muchas emociones y sorpresas. La actual ronda se llama No Limit y cuenta con dos fases. De la primera fase nos faltaba el enfrentamiento de la línea vocal. Los miembros de Icon, SF9 y The Voice interpretaron Spark de Taeyeon The Girls' Generation. Integrantes de Stray Kids, B2B y 80s interpretaron Love Poem de IU. Poco después que terminó el programa, la mismísima IU publicó sobre esto en su cuenta de Instagram. El ganador resultó ser el equipo llamado Mayfly. El resultado final de esta primera fase fue exitoso para el Team Mayfly, ganando en rap, baile y vocal. Luego inició la fase 2 de la ronda No Limit. Empezó con la presentación de Icon y la canción original de Blackpink, Pretty Savage. Cambiaron el nombre a Classy Savage y lo que tenía todo el mundo en expectativa fue la gran aparición de Lisa. Esta fue una gran presentación al estilo de Icon. Como segunda presentación vimos a Stray Kids. Realizaron una mezcla sobre su más icónico tema God's Menu y la canción Do 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 de Blackpink. Stray Kids. Utilizaron la temática de la famosa película Deadpool y un escenario lleno de energía característico de Stray Kids. Luego que terminó la presentación, Stay hicieron llegar al actor Ryan Reynolds este video diciéndole que fue inspirado en la película Deadpool, a lo que el actor respondió. Y lo que emocionó mucho más a Stay fue que Banchan, el líder del grupo, cambió su estado en Bubble a este. Lo que significa que Banchan sabe todo lo que Stay hace por ellos. Se reveló el adelanto del próximo episodio donde finalizará la segunda fase de la tercera ronda No Limit y mostrarán los resultados de toda la ronda. Recuerden que tienen 3 días para hacer el stream de las presentaciones de Stray Kids y Icon, las que actualmente están muy reñidas. Y bueno, K-Poppers, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que si te gustó, puedes darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con demás amigos K-Poppers. Nos vemos hasta el próximo video.